Gracias por la oportunidad. Si bien es cierto, yo creo que es uno de los lugares extraordinarios, como en Manaví, en todas partes, pero Puerto López tiene un privilegio por el tema de las ballenas. Y más aún ahora que me encuentro con la oportunidad de que está mi amigo, mi gran amigo Pedro Falcones, en el tema del director de turismo acá, pues es un gusto estar acá y realmente es interesante el articular. Yo pienso la visión de la municipalidad y en este caso al mando también de la dirección de turismo con Pedro. Esta la articulación con la ciudadanía, exhibir el producto de la gastronomía, brindar algo al turismo, brindar en general recursos económicos. Yo pienso que hay que articular con visiones de más que todo emprendimiento. Yo pienso que es oportunidad. Manaví nos estamos levantando después de un terremoto y yo pienso que esto es fundamental y algo potencial en el país es el turismo. Realmente es extraordinario. Yo pienso que somos, para mí Manaví es mágico en todo, en naturaleza, en gastronomía, en lugares turísticos que tiene. Realmente hay que potenciarlo. Yo pienso que una manera de hacerla es como la están manejando acá en Puerto López. Yo pienso que hay que articular, debo decir, la ciudadanía y el turismo acá. Yo pienso que es importante y gracias Puerto López por siempre las manos abiertas a los hermanos ecuatorianos y extranjeros. Yo pienso que, y los invito, es una playa muy, muy hermosa y la estabilidad, la atención, la amabilidad de su gente acá es extraordinaria. Es interesante saber que vamos a compartir, siempre la gastronomía acá ha sido muy exquisita, pues, y ahora me han invitado en este momento para que haya la oportunidad de ser jurado, pues, y lo haré de la mejor manera.